Hablemos ahora de un fallo de la justicia de la Cámara de Casación en la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente inverosímil la decisión que tomaron dos jueces de bajarle la condena a un violador por considerar que un nene de 6 años, la víctima, ya había sido violado por un lado y además era gay. La polémica está instalada y apunta a estos dos camaristas, que además no es el primer caso. El polémico fallo de los jueces de casación penal bonaerense Horacio Piombo y Ramón Sal Yangués no es el primero donde ambos magistrados reducen condena de un violador con argumentaciones falaces, como el caso en cuestión, en donde en la resolución aducen que el menor abusado de solo 6 años tenía inclinaciones homosexuales. Pareciera que estamos hablando de dos países diferentes, donde la legislación y lo administrativo va corriendo por un lado mejorando, no del todo, pero mejorando la situación de los niños, y por otro lado esta justicia totalmente perversa y corrupta que sigue pensando como en el siglo pasado, que los niños, especialmente los niños pobres, ¿no? Pero todos los niños, no. En este caso, en temas de violencia o de abuso, no se puede separar unos de los otros. Y acá le están arruinando la vida a un niño de muy corta edad. Es muy difícil salir de esta situación y de este estigma, porque ellos firman y se van a su casa. Ojalá se fueran a su casa, se quedan en su despacho. ¿Cómo pueden permitirse opinar de esta manera sin pensar que hay una vida que está, que tiene que transcurrir con eso sobre la cabeza? Con que si este hombre le dieron 6 años, después se lo bajaron a 3, mañana o pasado sale y se lo cruza por la calle al niño, y no sabemos si va a repetir o no va a repetir. Es muy posible que repita sus hechos, no será con este niño, será con otro. Entonces, ¿cuál es este criterio de inclusive hasta pedagógico, hasta querer enseñarnos a la sociedad toda que estos chicos no sirven para nada, que no tienen valor, que no tienen que total, como ya le pasó y ya lo abusaron, bueno, entonces que lo sigan abusando? Vamos a ponerle nombre y apellido a estas decisiones. La persona acusada de la violación, condenada por violación en la primera y en la segunda instancia, aunque le bajaron la pena, es Mario Tolosa, vicepresidente del Club Florida, quien cometió la violación sobre el nene de 6 años, y los jueces se llaman Piombo y Sal Largués. Bueno, Emilio Ruchaski, ayúdanos a entender este fallo. ¿Qué nos podés decir? Buenas tardes. Bueno, Roberto Agustina, la verdad es que yo tampoco lo puedo entender. Es un fallo de 7 carillas, donde se van despejando algunos pedidos de nulidades de la defensa, etcétera. Ahí lo tenemos, el fallo. Lo cierto es que esta persona, el hecho ocurre en 2010, esta persona fue condenada en 2012 con 2 agravantes. Uno, haber sido gravemente ultrajante para la víctima, el abuso sexual, y el otro, el estado de indefensión de la víctima. Lo que hacen estos dos camaristas es borrar, sacar del medio los 2 agravantes por los cuales había recibido 6 años y darle 3 años y 2 meses. Vamos a analizar cada uno de ellos. El gravemente ultrajante para la víctima, lo que ellos están diciendo es que, bueno, a ver, este chico que ya había sido abusado sexualmente por su padre, que está preso, cuya madre lo abandonó, vive con su abuela, ya tenía algún tipo de familiaridad demostrada en lo que a su disposición, a su sexualidad se refiriera, dice el fallo, y a la vez habría ya un torcimiento del desarrollo sexual del menor. O sea, incluso en el caso de que este chico sea gay, no estamos hablando del torcimiento de una sexualidad, sino de una sexualidad. Lo cual ya está hablando en algún punto del conservadurismo de estos dos camaristas. Insisto, camaristas. No son jueces de primera instancia. Igual ningún juez puede, ni jueza puede poner cosas así en sus fallos. Entonces, esto por un lado. Y después la indefensión. A ver, esta persona, el abusador, era la persona que levantaba a los chicos y los llevaba a los partidos de fútbol. Es decir, era la persona que debía cuidar a estos chicos. Claro. Pero claro, hablan de indefensión, dicen, bueno, no es para tanto, puesto que el imputado no sabía que este chico tenía al padre preso y la madre lo había abandonado. Qué cosa que no tiene nada que ver, porque seguía siendo el adulto responsable ahora de estos chicos. Emilio, ¿qué tendría que ver las consecuencias de vida terribles, trágicas de este nene previamente para morigerar la pena de un violador? A ver, lo que están diciendo los camaristas es, bueno, este chico
ya tenía una familiaridad con el abuso sexual en algún punto y a la vez ya era homosexual. ¿Y eso qué tendría claro, que como ver? Como que lo hubiese nada, provocado claro. El chico de 16, que tuviese es que no tiene algo de culpa. Es que no tiene realmente... Es, hoy me decía el abuso no se entiende. Una abogada de la FAS, ¿no? De la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans. De 6. Es totalmente ilógico este claro. Fallo que ya, sí, ya fue apelado a la Corte Suprema de Justicia bonaerense y además está pidiendo juicio político desde la FAL, desde ADC. Se están juntando varias organizaciones civiles y políticas realmente para que estos magistrados no estén más, porque no es la primera vez que tienen fallos claramente discriminatorios. Recordé el antecedente brevemente, Emilio, porque bueno, hay dos antecedentes. También. El caso de las violaciones a dos chicas que supuestamente para estos jueces, por su condición de clase, por su condición social, bueno, un poco que se la buscan y que tienen relaciones sexuales a temprana edad. Cuestión, de nuevo, ilógica. O en el caso de un femicidio que la víctima un poco se lo estaba buscando. Es decir, cuestiones que yo pienso que pueden dar para un café, etcétera, pero no para jueces. Digo, claro. Opiniones así escuchamos lamentablemente todos los días. Ahora, verlas palpadas en un fallo a mí no deja de sorprender. No, la verdad, es así, Emilio. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya dijo que va a intervenir en esta causa porque ha llegado a su instancia. Y por otro lado, esperemos que haya verdaderamente un juicio político para Piombo y Sal Largués, estos dos jueces. Gracias, Emilio. A ustedes.